No sé si ustedes se acordarán que había hecho una propuesta tiempo a que hacer en la hoja web de Carta Abierta un seguimiento semanal de los actos represivos. La había hecho en esa época porque me parecía que el tema de la represión era una cosa que estaba en sus comienzos y que lo que uno podía seguir en la situación semanal era la progresión. Les recuerdo que creo que en la manifestación del jueves apareció por primera vez un camión del ejército en la calle en medio de la situación represiva. La propuesta que yo quiero hacer hoy es que me parece que tenemos que hacer algo que supere un poco el tema de la represión y que en la hoja web tendríamos que ir haciendo una recolección semanal, no solo los actos represivos que representan la posición, digamos, capitalista, antisocialista, antisocial del gobierno, sino que también podríamos hacer en paralelo una enumeración semanal de los actos que son antisociales desde el punto de vista, digamos, del gobierno y que se traslucen en todos los recortes presupuestarios y en los recortes de instituciones que están vinculados al tema social. Como por ejemplo la última, que no sé si será la más importante o no, no hice todavía, digamos, la recopilación, es la que hizo AGUA en cuanto al sector de defensa de derechos humanos en el Ministerio de Defensa. En fin, la propuesta es que nosotros podamos organizar una hoja web que de algún modo sirva, digamos, para una consulta más cotidiana del público y que en este caso marque que no estamos simplemente, sino que, digamos, también tenemos que cuidar que la desmantelación de la estructura social que es el Estado es una cosa que está en progresión sistemática y que también, como la represión, aparece demasiado como actos sueltos y no como esa progresión que uno podría seguir si ve lo que pasa semana tras semana y en distintos lugares. Requiere un trabajo. La hoja esa de observación de la represión, lo voy a decir muy, no sé si evidentemente, me llevaba más o menos 3-4 horas por semana prepararla y mandarla. Esto también llevará algo, así que si se puede armar un grupo sería mejor. Pero es una cuestión de poder poner, digamos, en la cabeza de la gente que la cuestión política no es una cuestión política cotidiana y de pelea por tal o cual hecho, sino que es una política que se está desarrollando de forma sistemática. Gracias.